Tierras andaluzas. Mosaico de gentes, naturaleza, colores y olores. Olor de la arcilla húmeda. Color de la cerámica pintada a mano. Sabor de tradición. Una tradición viva, fusión de culturas y de saberes transmitidos de generación en generación. Para descubrir esta tradición, para conocerla y comprenderla, para gozar de ella, habrá que adentrarse en los múltiples parajes naturales de Andalucía, en sus sinuosos caminos, en lo profundo de sus pueblos y de sus ciudades. Allí, sus artesanos trabajan los materiales que el entorno ofrece de manera abundante: madera, metales, fibras o piedra, vidrio y arcilla. El resultado son objetos funcionales o decorativos, piezas únicas, que atesoran además siglos de cultura y estética popular. Los vestidos, utensilios, instrumentos o elementos decorativos que nacen de las manos de los artesanos llevan inscritos el saber y el sentir del pueblo, de su historia, de su manera de acercarse a su propio territorio y encontrar en él las formas secretas de su expresión. Una hermosa metáfora sufí compara la creación con una esterilla de esparto. Alá sería esa fibra vegetal y la esterilla el mundo. Una sencilla imagen para explicar una idea más compleja. Todo lo existente es obra del amor de Alá. Una parte de ti se queda atrapada en la urdimbre. Habla desde dentro del tejido con tu voz. Así, allí donde vaya el objeto que hemos creado, dirá cosas de nosotros. La introducción del esparto en ese bello pensamiento musulmán no es fruto del azar. La importancia de este tejido en la historia de la humanidad ha sido enorme. La abundancia de esta planta en el sudeste de la península hizo que los griegos denominasen a esta zona Spartarium Pedion y los romanos Campus Spartarius. Estos pueblos venían a proveerse de la fibra para satisfacer un amplio abanico de necesidades en el que prevalecía la guerra, sobre todo la guerra naval. Los aparejos, cordelerías, velas de los barcos de combate con los que imponían su hegemonía se confeccionaban con este material. La ubicua presencia de esta artesanía ha continuado hasta mediados del siglo XX. En nuestro país se llegó a crear el Servicio Nacional del Esparto para gestionar y tutelar su enorme producción. Yo quisiera, quisiera, yo quisiera ser campo, la cabeza de almendra, ni los cabellos de esparto. La manufactura del esparto tenía lugar en tres modalidades bien definidas: autosuficiencia, artesanía e industria. Una alternativa económica respetuosa con el medio ambiente y con la memoria colectiva de los pueblos. El futuro de este enclave hunde sus cimientos en el pasado. Sin la abnegada labor de las faeneras, nada sería igual. No se puede mirar hacia adelante sin sentir el aliento de la historia.
sin rendir tributo a aquellas personas que, gracias a su sacrificio, han conformado un mundo mejor. En Álora, un precioso pueblo enclavado en esta comarca, se encuentra un monumento que celebra la memoria de las faeneras. Sus herederas, las jóvenes de esta vega, están llevando a cabo toda una revolución. Ellas han tomado con energía el testigo de sus predecesoras. Anteriormente, toda transformación era fruto del rudo trabajo campesino. Ahora, la esfera laboral es más diversa y la formación más completa y especializada. Las sucesoras de las faeneras ejercen como arquitectas, carpinteras, técnicas agrarias, médicas, ingenieras, profesoras. Los medios han cambiado, el espíritu no. Faenando vas, faenera, entre los floridos árboles sobre la extensa hacienda. Tus manos recogen los dones del valle para ponerlos en tu cesta. Faenando vas, faenera, siempre arrastrando el peso del mundo, siempre con tu sonrisa a cuestas. Faenando vas, faenera, en la eterna mañana del alma, sobre la infinita memoria de la tierra. Pero de todos ellos queda un intenso legado cultural, solo visible para aquel que se tome el tiempo de mirarlo. Pues sin ir más lejos, el empleo y la asociación con el tiempo que exigen algunas de estas labores dista mucho de la rapidez del mundo actual. Un tiempo humano en el que el hombre respeta y aprecia los ciclos de la naturaleza, a la vez que la adapta a sus necesidades de forma sostenible y equilibrada. El saber fluye sereno por el cauce de acequias o por las vías pecuarias de la montaña, propagándose lentamente por todo el territorio andaluz. En sus valles, lejano entre las paredes de las casas, integrado con los colores contrastados de su campo, se oye el murmullo de la tradición y la historia. Un susurro que nos propone conocer y conocernos, para seguir caminando, sabiendo de dónde venimos y hacia dónde vamos.